Bueno, insisto, parte del desgaste que hicieron y también el profesor Leiva hizo los movimientos necesarios para que nos cayeran de tres jugadores en el medio campo y generaron que Daniuca Rodríguez tuviera que bajar más a colaborar en el medio campo. Junto con, vuelvo insisto, por la característica de juego de Daniuca, recibió mucho contacto, recibió muchos golpes, los cuales fue mermando poco a poco. Y de verdad, uno decir que uno tenga una jugadora en la banca para sustituir a Daniuca, sustituir a la misma Deina, no es la realidad, pues. Entonces intentamos mantener a fondo lo que pudimos, sustituir a las dos jugadoras de banda porque eran las que estaban más desgastadas, que fueron Jaymar Cabeza y Natalie Pasquel, para buscar dos jugadoras que pudieran generar y correr. Pero, o sea, como te dije, el desgaste nos pasó mucha factura en el medio campo. Para Deina, como líder del equipo, la referencia, ¿cómo tienes que asumir esta derrota? La primera derrota en mucho tiempo para la selección. Bueno, yo pienso que en el fútbol se gana, se empata y se aprende. Esta vez nos tocó aprender a nosotras. Fue un partido de la cual fue muy físico, fue muy rudo. Que Venezuela hizo un muy buen partido porque en el primer tiempo, todo el primer tiempo fue nuestro, básicamente. Y como dice el propio Catoya, el fútbol de revancha y lo que nos interesa ahorita es pasar de ronda y clasificarnos al Mundial y vernos con Brasil en la siguiente ronda de lo que pasa.